Observad este detalle. Cómo está colocada la piedra. Todo está colocado. Por lo tanto, como siempre repito, la ciencia de la arqueología y la ciencia de la geología no se basan en criterios científicos, sino en criterios ideológicos, porque se trata de pura arquitectura y nada más que eso. Y esa también, ¿eh, Sergio? Mira, vamos a mostrar el punto de apoyo. Madre de Dios, cómo está todo montado. Qué pasada. Qué pasada. Mira, me dejas un momento que voy a mostrar. Sí. ¿Lo estáis viendo? Fijaros dónde se halla este supuesto espeleotema. Debajo de todos estos bloques. Y no se trata de ningún derrumbe. Observad cómo están colocadas todas y cada una de estas piedras. Fíjate, Eli. Espera, que no me puedo mover. Sí, es que es muy estrecho este lugar. Buah, fíjate qué base que tiene. Sí, mira. Aquí, ¿ves? Hay una sala ahí detrás. Sí. Esto está tapando una sala. ¿No lo ves? Sí, sí, sí. Es un sellado. Es un sellado. Mira, mira ese detalle. Sí, sí, igual. Todo hecho, ¿eh? Oh, wow. Mira estas formaciones. Cuando pases, mira, fíjate esta roca. Está conformando aquí como una sala. Sí. Mira. Mira, mira, mira. Para abajo, cuando grabes esto, ya verás. Y ahora hay que salir por aquí. ¿Se puede? Sí, sí, tiene continuidad esto. Igual que vas a pasarlo tú. De cúbito supino. A ver, ¿me puedes pasar la cámara? ¿Y ahora tengo yo que pasar por ahí? Bueno, si no te quieres quedar aquí para siempre, tendrás que salir, ¿no? Estoy solucionando la ecuación. Dame un poco de tiempo, Sergio. Yo no te digo nada. ¡Guau! Tenemos todo el tiempo del mundo. Esta sí que es segura, ¿no? Como la ves desde arriba. Bien, bien. Pues este va a ser mi punto de... ¡Guau! Bueno, ya queda menos, ¿eh? Esto hay que tomarlo con tranquilidad, con paciencia y disfrutar. Pues ya estamos saliendo. Bueno, salimos de aquí, ahora hay que salir de la cueva. Ey, Sergio, aquí hay otro paso, tío. Sí. ¿Lo estás viendo? Pero... ¿tú crees que cabemos por ahí? No lo sé. A ver, déjame probar. A ver, espera. A lo mejor no cabemos, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿vale? Venga, va. Pues probar que no quede. Nunca sabe uno lo que hay ahí detrás. ¿Tú cómo entrarías? ¿Con los pies por delante o con la cabeza por delante? ¿Eh? No, ahí vas a entrar medio de pie. Pero sí, con la cabeza por delante, así.
Es demasiado estrecho, ¿no? Es demasiado estrecho. Que si te quedas encallado ahí y solo hay esa salida, yo no puedo salir ya tampoco, ¿eh? Y me está cayendo de arriba, tío. No puedo, tío. Aquí sí que no puedo. Wow. A ver. Esto... ya sabes para quién es. Esto es para el hombre serpiente. Efren, tú sí que puedes. Te iremos a buscar a la peña de los castigos donde está meditando el hombre serpiente. Lleva varios días, ¿no? Allí. Le despertaremos de la meditación, que está realizando una meditación como los sadhus de la India, que se quedan en una misma posición. ¿Has visto alguna vez un documental sobre esto? Sí, sí. Pues Efren está en una roca con una gran hornacina y lleva allí unos cuantos días en esa misma posición. Buah, debe estar a tope. Cuando salga de la hornacina, debe dar miedo. Yo creo que va a despertar con muchísima más energía y ganas. Lo que hay que... tenemos que ir a despertarle, Sergio. A ver, Eliseo, ¿me dejas intentarlo? Sí. Quizás puedas. Ya, pero yo no soy un superhéroe como el hombre serpiente. Pero si no me cabe ni el casco, Eli. Es muy estrecho. Esto lo dejamos para el hombre serpiente, Sergio. Cuidado la cabeza. No te quites el casco, tío. Pero si no me quito el casco, no quepo. Que no pasas, no pasas. Sergio, te va a pasar igual que a mí. Te vas a quedar encallado, tío. No quepo, ¿eh? Me he quedado encallado totalmente. O sea, que es muy estrecho. Qué rabia. Esto es... solamente accesible para el hombre serpiente. Un abrazo, Efren. Un abrazo, Efren. Vente al inframundo. Te iremos a despertar a la roca de los castigos, Efren. Vamos. ¿Y aquí qué tenemos? Observad el hormigón sintético. El sello arquitectónico de Montserrat, el hormigón sintético. ¿Voy bien, Sergio? Sí, intenta meter el cuerpo más a tu izquierda. Con dos manos no puedo pasar, voy a pasar con una solo, ¿vale? Vale, por eso has de meter el cuerpo a la izquierda, que se ensancha un poquito más. Otra vez la mano. Venga, bien, bien, aprieta. Buah. Déjame respirar un poco, tío. Tranquilo, va. Buah. Aquí están las puertas del inframundo de Montserrat.